Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Death Door, episodio número 5, en el que, bueno, como sabéis, en el último episodio ya conseguimos el poder este de las bombas, ¿vale? Hey, que nos permite ya atravesar esos muros que había por varias zonas del mapa y ya podemos acceder a nuevos sitios. Así que vamos a, antes de seguir con la aventura hasta el siguiente alma de gigante, creo que es del Rey Rana ese, vamos primero a hacer pequeñas cositas que ahora ya podemos desbloquear. Y concretamente vamos a ir primero al cementerio, ¿vale? No sé si os acordaréis, aquí, justo donde estaba el ascensor que activamos, ¿veis? Aquí había una puerta encerrada que ahora ya podemos romper y acceder aquí, ¿veis? Vamos a poner una semilla porque aquí nos va a aparecer esta puerta. ¿Veis que además tiene el símbolo de la bomba precisamente? Y estas puertas, que hay varias en el juego, lo que sirve es para mejorar nuestras magias. Concretamente con esta, si entramos, tendremos que derrotar a un enemigo, que no es fácil, pero que si lo derrotamos hará que el poder de las bombas sea más potente. Así que vamos a intentarlo. Buah, sé que me costó un poco esto. Estos bosses, porque tienen mucha resistencia. Pero se puede hacer, ¿eh? Cuando hace esto, es como un bloqueo que si le damos a la A rápido, nos zafamos de él. Y hay que vigilar mucho que sus golpes no nos den. Y sus ataques. Alguna vez combina ataque con un círculo también. Aunque de momento vamos bastante bien. Pero mirad que, ¿veis? A veces está de este. Ahí. Sobre todo no intentar usar magias aquí, porque cada vez que usas una magia pega un salto y va por ti, ¿vale? Pues este enemigo está... Todas las magias tienen enemigos como este. Lo que pasa que combina algún poder distinto. Yo creo que este es el de todos los que nos podemos mejorar. Este es el más fácil. Y tiene este patrón que le das dos golpes, te apartas, pues puedes esquivarlo. Esto cuando nos quedamos bloqueados, que no podemos avanzar, pues podemos zafarnos dándole, como os digo, rápido a la A. Vamos bien, ¿eh? Pero fijaros que casi no se ha gretado el tío, ¿eh? Para cada, como os digo, para cada habilidad, concretamente el arco, el fuego, la bomba o el que nos falta, hay una de estas puertas para mejorar cada uno, ¿vale? Y este caso, este es el de la bomba. Veis que ahora está también, al menos ahora nos pega otros ataques. ¿Vale? Apartamos. Hay que ser paciente, porque se está agrietando, despacio, pero se agrieta, ¿eh? Vale, nos zafamos. Cuidado que podemos caernos también. Cuando le deis rápido a la A, cuidado porque cuando se desbloquea... si te pilla cerca del borde, te puedes caer. Por la misma inercia, ¿sabes? Bien, lo hemos derrotado. Bien. Un combate bien hecho. Yo creo que este, ya os digo, de todos los poderes de las magias que hay, para mí este era, es el más fácil. Los otros tienen... aunque el enemigo es el mismo y muchos de sus patrones de ataque son muy parecidos, pero tienen variaciones que son más complicados. Pero bueno, nos dice: un servidor silencioso ha sido derrotado y su poder de alma se ha añadido al tuyo. Ahora tu hechizo bomba ya no te daña a ti, solo a tus enemigos. Vale, la habilidad en este caso es que la bomba, si está ya cerca de nosotros, a nosotros no nos hará daño, ¿vale? No es que tenga más potencia. Vale, apenas solo nos ha dado un golpe. Me acuerdo que la primera vez que peleé con él me costó muchísimo. Vamos ahora, como os decía, a entrar aquí. Volvemos a la sala y vamos a buscar la zona en la que nos quedamos, porque ahí sí que, en la zona de la jungla, vamos a intentar
desbloquear cosas que antes no podíamos, ¿vale? A ver, que yo me sitúe. Vale, están aquí. Bien. Vale, aquí está la de mazmorra de las setas. Y aquí, ruinas abandonadas. Voy primero a las ruinas, creo. A ver. Vale. Y vamos a ver si había cosas por aquí que me faltaban. Aunque ahora, pues... lo tenemos todo más desbloqueado. Por aquí. Debería haber algo, ¿eh? Vale, a esto quiero ir yo. Yo quiero ir ahí. Aquí. Aquí. Vale. Vamos a entrar a esta cosa. ¿Veis? Aquí está todo esto como cerrado. Lleno de cajas. Y hay un recuadro. Hay una... detrás de las cajas hay este espacio. Y vais a ver lo que hay. Mira, aquí está el arma que vimos en anterior vídeo. Y que ahora ya pues la puedo pillar. Perfecto, ya la tenemos, genial. Vamos a equiparla porque yo la usé y a mí me gustaba, ¿eh? Martillo del trueno, un arma pesada y poderosa imbuida de rayos. Las leyendas hablan de un martillo como este imbuida por uno de los dioses antiguos, pero su nombre se ha perdido el tiempo, vamos, de Thor. Hace más daño en vez de la espada que hace uno, hace 1,2, pero da un golpe menos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probarla. Y ya está. Mira, aquí, ahora, claro, ahora, esto de aquí podemos tener un atajo. Porque esto aquí dentro. Antes no se podía y ahora sí, ¿veis? Es un atajo para pasar de todo esto. Vamos a mirar porque había sitios, había cosas escondidas. Mira, aquí también hay una puerta. Vamos a por todo lo que se pueda. Bien. Y aquí habrá algo también, ¿eh? Vale, hay que encender estos pebeteros. Lo más rápido posible con fuego esta vez. Vamos a cargarnos de magia. Bien, estamos a tope. Y tenemos que ir deprisa, ¿eh? Yo casi creo que sería mejor primero encender este. ¡Oh! Fallado. ¿Por qué? Me he equivocado. Perdón. Le he dado al botón que no era, perdón. Bien, a los tres a la vez. ¿Qué dices, loco? Bueno, esperamos que se encienda. Me he fallado. No tendré suficientes... sí. Ahora sí, vale. Bien. ¿Y aquí qué había? ¡Oh, qué bien! Otro santuario de vitalidad. Me hubiera preferido que fuera de... joder, ya lo diré, de magia, porque de vitalidad ya he subido, pero de magia me falta uno para poderlo hacer. Pero bueno, ya tenemos uno más. Así que seguimos. Como veis, ahora ya, pues con todos estos poderes podemos desbloquear cosas. Y quedan más, que ya os digo, luego haré un pequeño resumen así rápido para que veáis todo lo que nos falta. Vale, aquí habrá enemigos ahora. Ah, mira, esto no lo podía pillar desde aquí antes. Necesitaríamos... bueno, lo puedo hacer desde aquí. No hace falta pillar magias. Lo cargo así y ahora podemos ya ir a por un lado y por el otro. Vale, cojonudo. Perdón. Por aquí. A ver, es un poco laberíntico, todo esto. Un poco bastante. He salido fuera, a ver. Vale, vale, ya sé dónde estoy. Me sirve. Aquí no había nada, ¿no? No, todos son entradas. Aquí habrá algún enemigo. Como veis, el martillo este va muy bien, también. Cada arma tiene lo suyo, menos el paraguas, que yo paso de usarlo. Mira, ahora podemos también atajar esto.
Bien. Genial. Ahora entremos aquí. Creo que se entraba o esta puerta o la otra, una de las dos. Aquí había una también otro muro, mira aquí. Genial, ya lo tenemos. Y una llave que tengo. Vale, esto es para un coleccionable. Como una pata de... Se ha encontrado una cornamenta corrupta. Me pregunta qué criatura debió coronar. Bien. Paso de estos. Y podemos liberar a este tío también, ¿ves? Qué bien. Liberado. Pajarito salvar machaca. Machaca siempre da gracias a pajarito. Vale, pues hemos liberado a este pobre hombre, que, joder, me sabía mal que no pudiéramos hacerlo. Ya lo tenemos. Aquí había un atajo que no me acordaba, para no tener que pasar por toda esa zona y atajar bastante camino. Vale, y ahora yo creo que más o menos ya ir hacia la zona donde está el rey rana, porque ya tenemos el poder que nos hace falta, ¿veis? Aquí, para poder seguir por la zona que falta, teníamos que tener el poder este de las bombas. Aquí está el amigo. El cuervo pringado no se rinde fácilmente, ¿eh? ¿Sabes? Ahí fuera ya era una ranita minúscula en un estanque enorme. Pero aquí soy el que corta el bacalao. Y mi comida favorita son todas esas deliciosas almas perdidas. Vas a tener que sudar la gota gorda, segador. Mis súbditos se encargarán de ello. Y luego tendremos pastel de cuervo para cenar. Y un bizcochito de postre. Nuestro chef hace un bizcocho de rechupete. Vale, hombre. A ver, ¿me puedo dar un golpe? Sí, toma. Me gusta golpearles. Y ahora vamos a una zona nueva. ¡Ajá! Fortaleza negada. Vale, esta zona me acuerdo que sufrí muchísimo porque es una zona bastante complicada a nivel de jefes. Había una zona que me costó un huevo, pero mucho, mucho, porque se me lió bastante. Pero bueno, evidentemente yo creo que ahora no debería ser tan complicada. La primera fase, esta de aquí... aquí sí que no hay, apenas hay enemigos. Es más como un poco, pues, otra vez laberíntico todo, ¿vale? Pero no hay un exceso de enemigos. Vale, aquí veremos que hay unas cosas. Que es que hay como zonas invisibles a primera vista. Pero que... Y golpeamos, las podemos ver, ¿vale? Y aquí hay algo como un símbolo, que no sé para qué sirve. Pero, de momento, pues seguimos avanzando. Vale. Vale, aquí. Aquí hay una cosa que descubrí más tarde, no lo descubrí en su primer momento cuando lo hice. ¿Veis este puente de aquí? Cuando hay esta puerta, ahí hay una luz, ¿lo veis? Pues si cogemos flecha y disparamos ahí para que se active... En principio se debería activar. Ahora le hemos dado bien y se sale todo esto de aquí. Si no, no podríamos llegar. ¿Veis? Le hemos dado a este interruptor. Y aquí está lo que me faltaba. Ahora sí. Ahora sí que creo que es el de magia este, ¿no? Correcto, este es de magia. Ahora ya tenemos un punto más de magia. Y el antiguo te ofrece fragmento, muchas gracias. Ya empezamos de cero con este. Hemos de coleccionar 4 más de vitalidad, nos quedan 3. Vale, seguimos avanzando por esta zona. Que evidentemente si caemos al agua estamos... Nos quita vida, ¿eh? Bien, ahora es por aquí. Yo siempre golpeo estas cajas, no siempre funciona. No siempre tienen premio. Pero... Vale, abrimos esto. Aquí no sé si hay algo. Nada, aquí nada. Uy, casi me caigo ahora, mira, ¿ves? Por querer ir deprisa. Bien, pasamos por aquí. De momento habéis visto que ni un enemigo. Y dices, hostia, qué bien, ¿no? ¿Aquí no hay enemigos o qué? Tranquilos que aparecerán. Vale, ahí hay algo para desbloquear. Creo que esto se puede hacer así. Si le damos ya.
Bien. Vamos a desbloquear esto. Bien, es una zona que sirve para subir aquí. Aquí hay un tío, ¿eh? O sea, que es como si no nos hubiera ni visto. Fijaros que de dos golpes nos cargamos ahora los flechas, ¿eh? Eso es bueno. Ah, mira, y aquí hay... Genial. Aquí hay unas cañerías de esas. Pasamos justo por donde estábamos antes. Jonudo. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, estamos en esa zona que estábamos ahora hace un momento. Y vamos a poder pillar dos fragmentos de estos de almas. Y tenemos 800. Ya podemos hacer otra mejora, ¿eh? Vale, genial. Nos queda solo un arma del juego para poder tener. Vamos ahora por aquí. Que antes hemos ido por el otro camino. Mira, aquí hay enemigos por primera vez. Vale. Bien. Vale, esto es donde hemos estado. No sé si había algo más, ¿eh? Ahora que he pillado eso. Por ese atajo. No sé si por aquí hay algo más. Solo la caja. Pero no puedo ir. Sí que sé que hay algo ahí. Nunca descubrí cómo se puede llegar a ese camino. Pero bueno, no pasa nada. Pero nos hemos cargado a estos. Por aquí también habrá más zona. Nos vamos con el amigo. Bien. Y ahora ya vamos por aquí. Perfecto. Habrá que activar esto. Ya, ahí. Mira, estos enemigos son la hostia de difíciles. Están ahí esperándome ya para cuando llegue. Esos son los que me hicieron la vida imposible. Aunque luego descubrí un pequeñito truco y a ver si me funciona. Porque son jodidos. Le he dado al botón de saltar, ¿ves? Me ha quitado vida. Justo en el peor momento. Aquí hay algo. Aquí hay una semilla. Vamos a pillarla, perfecto. Yo creo que aquí saldrá algún enemigo, ¿no? No me fío nada de esto. Mira, aquí tenemos que activar esto de aquí ahora. Pero habrá que ir por otra zona. Aquí hay algo, es que hay algo, pero no sé cómo llegar. ¡Ah! Bueno, nada, no ha sido difícil tampoco. Así que no hay problema. Vale, esto es. Ya está, ¿veis? ¡Qué bien! No sé, es un poco absurdo esta puerta para un solo enemigo. No sé si es que ahí se esconde algo más que yo no supe ver. Pero bueno. Vamos a golpear esto. Ahora ya, aquí. Podemos ir por ahí, ¿ves? ¡Qué bien! Vale. Una puerta. Bien. Cuidado. Muertos. Y subimos. Hay como dos caminos. No sé si aquí pues me sirve de algo. Y a lo mejor aquí me puedo cargar a estos. No creo, ¿eh? Sí. Hombre, pues mira. No está mal. O sea que tendría que acercarse más para cargarme al otro, ¿eh? Bien. Ahí está. Y ahí hay la puerta. Con lo cual aquí podremos subir al personaje ya de nivel. Bien. Cuidado, ¿eh? Un entrometido. Y está entrometiéndose. Lamentarás esta intrusión flagrante. Uy. ¿Estás listo, pajarito? Te van a aplastar. Pues lo han aplastado a él. Mira que eres persistente, cuervo pringado. ¿Te gusta mi armadura? Me iba a una talla pequeña, pero creo que no me queda del todo mal. ¿Te puedes creer que me la encontré tirada por ahí? ¿En un cadáver de por aquí cerca? No eres más que otro buenista que se opone al progreso, es el orden natural.
Los fuertes sobreviven. Arreando, Mindundi. Bien. Ya lo has oído, arreando. Pero no acabar estrujado con esas verdes posaderas. Vale. Ahí hay otro. Bueno, no lo, la he cagado un poco, ¿eh? Aquí, ahora que lo he hecho. Ahora volverá a reaparecer, pero bueno. Vamos a activar un momento la puerta. Y se pone la música intensa, ¿eh? Porque estamos cada vez más cerca de donde vive el amigo, el rey rana. Vale, vamos a un momento a mejorar al personaje. Y ya, ahora ya en 800, ¿eh? Con lo cual, bueno, vamos a ir al de fuerza primero. Y todo vale 800 ya, o sea que va subiendo el temita, ¿eh? Vamos allá. Bien, supongo que vuelve a estar aquí el amigo. Pero fijaros que te lo cargas de un golpe, ¿eh? O sea, es muy potente nuestro ataque. Vale, aquí hay que abrir la puerta de la fortaleza. Y mira todo lo que hay ahí, ¿eh? Vamos a cargárnoslos si podemos con nuestro superpoder ahora. ¡Hala! Vale. Ahí hay otro. Desde ahí me lo puedo cargar. O sea, así no me molesta, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Casi mejor, ¿eh? Y a ese otro. Hostia. Pues sí me lo puedo cargar desde aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, míralo, aquí está, ¿ves? Por primera vez el amigo. Hay que esquivar un poquito los saltos. Y a veces te tira el boomerang. Y el problema es que cuando está cuando es uno solo no hay problema. Cuando habrá más de uno, ya verás tú. Ah, cuando tira eso, bien. Y muerto, genial. Vale, aquí podremos cargar. Semilla, genial. Vale, vamos a prepararnos. Vale. O no. Oh, cuidado. Bien. Vale, estupendo. Hemos desbloqueado ahora un nuevo acceso. Bien, mueren de tres golpes y ahora los magos. Pues los cargamos. Dejo la flor. Vale. Oh, mierda. Bien. Cuidado que hay un mago. Bien. Aquí ya veis que hay mucho enemigo, ¿eh? Hay que abrir esto. Y aquí descubre un truco, porque vamos a dejar primero que venga este. Otro, que vengan, que vayan viniendo. Vale, y ahora aquí hay otro de los boomerangs, ¿vale? Pero que también te tiran fuego, con lo cual, plantas, para no liarla, si nos quedamos aquí, ya veréis. Uy. Cuidado, ¿eh? A él no puedo acceder ahí. Entonces, le podemos dar desde aquí. Vale. ¿Veis? Y así es más fácil el combate. Ahora vamos a cargaros las plantas. Bien, muerto. Y aquí es donde me mataron un montón, aquí abajo. Ya me ha dado. Vale, aquí lo que hay que ir rápido. ¿Por qué?
porque... Bueno, voy a ir con esto. Me van a hacer un... intentar hacer un bucaque. Todavía hay que ser rápido aquí, ¿eh? Primero este. Y así ya esto no me molestará. Ya tengo solo a este pavo, ¿vale? Esto me costó mucho, ¿eh? Hasta que pille esto. Él no puede pasar de aquí. Tiene como una barrera invisible. Aprovechamos. Y aprovechamos. Lo que me pasaba era que no me cargaba esas plantas. Y entonces tenía que estar peleando con este y esquivando el fuego de las plantas. Y todo a la vez se me hacía dificilísimo. Pero bueno, hemos avanzado mucho esta vez. Genial. Vale. Aquí habrá algo. Sé que hay un camino, pero está bloqueado ahora. Hay que ir por otra zona. Vale, a ver. Mira, aquí hay algo. A ver si viene. Bien. Voy a cargarme lo de las distancias, ¿eh? Esto, como os decía, vale la pena, porque si no se me va a liar con todo. Mierda. Bien, esquivado. Bien. Vale, todo esto roto. Aquí no puedo seguir. El camino parece que es este. Solo me han quitado una de vida, o sea que voy bien. Aquí se va a liar ahora. Vamos a cuidarnos de estos. Vale, al mago yo creo que le queda algo, ¿eh? Cuidado. ¡Oh! Uf, casi me da otra vez. Casi la cago, ¿eh? Bien. Hemos de cargar esto. Vamos a... Que mueran. Creo que este dispara muchas a la vez, ¿eh? Uf. Muertos. Bien. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Ya una semilla por aquí me iría muy bien también, ¿eh? También lo digo. Vamos a ponerla antes de que aquí se salga. ¡No la ha puesto! Vamos a por ellos. Bien. ¿Muerto? Ahí. Bien. No sé si pillar la planta, ¿eh? Todavía no sé si pillarla, ¿eh? Voy a aguantar. Me la juego, ¿eh? Aquí supongo que... Vale, aquí hay un atajo ya. Todo esto ahora ya la próxima, si me matan, lo podemos pasar más rápido. Uf. Oh, vale. Los cargo de un golpe, ¿eh? Bien. Vamos muy bien, ¿eh? Otro camino por aquí. No sé si hay algo. Eso es el atajo, ¿eh? De donde estábamos antes. Creo que ahora sí que deberíamos pillarnos la plantita. Ya que estamos aquí. Si se nos pudiera liar. Bien. Está saliendo muy bien, ¿eh? Ya os digo, morí muchas veces la primera vez que jugué esta zona. Hay que ir con cuidado porque hay que ir activando zonas y se rompen los muros si pegamos un golpe. Así que aquí hay que ir sobre todo las zonas fijas, las que no se pueden romper. Vale. Bien. Vamos a pillar un... Vale, aquí hay un pavo de flechas, ya lo habéis visto. Muerto.
Bien. Vale, aquí. Bien. Vamos a pillar otra semilla aquí. Creo que sea la buena. Bien. A ver. Fuera, fuera, fuera este. Vamos a intentar que venga aquí el amigo. Bien, se ha caído, se ha caído. Oh, qué bueno. Ha salido bien. Ah, le hemos quitado la... el sitio donde, donde estaba. Qué bueno. Vale, por aquí está el camino principal. Bien, vamos allá. Oh, mierda. Vale. Cuidado, ponemos aquí. Que no nos pueda dar. Bien. Seguimos desbloqueando cosas para poder ir rápido. Otra semilla, fijaros la de semillas que hay, ¿eh? Mira aquí. No, no sé por dónde se va ahí, ¿eh? Dice que me he dejado algo. Pero no sé, no sé por dónde me lo he dejado, la verdad. A ver, voy a mirar si por aquí hay algún camino. Pero ya estoy muy... estoy fuera, tío. Paso de... no me viene de aquí, tío. Voy a seguir. Vale, cuidado, que hay arqueros. Hostia, me está dando. Bien. Vale. Vamos a darles caña. Cuidado, que este es lento, pero este sí que me preocupa. Bien. Vale. Bien, muertos todos. Ahí hay una semilla. Vale. Vale. Hostia. ¡No! Vale, muerto. Bien. Vamos allá. He desbloqueado esto, ¿no? Hostia, tío, qué fuerte. Vamos con las flechas. Yo también sé disparar, ¿eh? Amigos, yo también sé disparar. ¡Hey! ¡Listen! Así que cuidadito, ¿eh? ¡Hala! Muertos todos. Vale, bien. ¿Puedo ir ahí? No lo sé. A ver dónde va esto. Bien, estoy al principio. Y ha estado, ¿eh? O sea que ahora... no sé dónde tengo que ir, la verdad. A ver. Ah, vale, por aquí. Hostia, mira que hay aquí. ¡Wow! Mierda. Me ha dado, ¿eh? Va. Ah, estoy muy jodido. Necesito una planta, tío. Aquí. Venga, ahora. Vale. Hay que ir a veces sin tantas prisas, ¿no? Ya que estoy, es que quiero mirar dónde estaba esa... ¿cómo se pillaba esa bola de energía? Estoy rayado.
Aquí era. Vale. Vale. Ya la tengo, bien. Vale, pues ya estamos de vuelta. Voy a cargarme al mago. Vamos. Vamos a por los magos. Este cuidado, porque es de oro, eh. Bien. Mucho oro, pero nada. Flojeras. Claro, la verdad es que también va bien el tener ya estar con tres puntos de fuerza, Porque eso también ayuda, Vale, aquí hay algo para activar. Camino aquí. Esto debe ser. Vale, esto es más ya atajo para poder ir más rápido hasta aquí. Vale, genial. A ver, aquí que habrá. Aquí se ve el jefe, ¿no? ¿Qué hay? Vale. Cuidado que no me caiga. ¿Muerto? Joder, está lleno de peña, tío. ¿Me cargo al enano? Toma. No me lo puedo cargar porque está ahí en el aire el tío. ¿Vale? Y salen más, cuidado. Hostia, me cago en su puta madre. Me dio. Joder. Hostia, mira. Había una. No me había dado cuenta, que había una maceta. Hostia, hay otro. Vale, pero tengo vida aún, Vale. Muertos. Bien. Joder. Vale, voy a pillarme. No me había acordado que había. No había visto esta maceta. Y no sé ni cuántas semillas me quedan, Ah, tengo cuatro aún. Vale, vale, genial. Vamos a cargar esto. Aquí había... No, la verdad es que está cargadito de enemigos, la zona. Y ahora porque yo me las conozco un poco, pero si no... Tiene miga, Por aquí no se puede ir. Aquí hay un camino principal, aquí no hay nada. Pues seguimos. Parece que hemos llegado, Parece que hemos llegado hasta nuestro... Amiguito. Vale, vamos a activar puerta. Bien. Y yo creo que voy a pillar el arma. Espada, que es más rápida. Vale, aquí nos viene el jefe, ¿vale? La puerta está abierta. No puedo mejorar al personaje ahora. Pero este combate, al principio me volví loco para cómo derrotarlo. Pero una vez ya sabes el pequeño truco que hay, se puede hacer, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Es evidente que mis guardias no han sabido darte una lección, así que tendré que hacerlo yo mismo. Cuando haya acabado contigo, usaré tus plumas para sacarle brillo a mi armadura y dejarla bien lustrosa. Seré la criatura más garbosa que haya a la sombra de la puerta. Muy bien. A chafar, se ha dicho. Rey del pantano. Guardián de la fortaleza negada. Señor de sus dominios, monarca de Cuarto Contempla, campeón del pueblo, cumplidor de los cinco juramentos, primero de su nombre, segundo de su nombre, el que carece de... Bueno, en fin. Vamos allá. Como aquí a unos saltitos y hay que darle... La clave es darle en la espalda, que es donde tiene la parte débil de la armadura, ¿vale? Aquí ahora con unos saltitos y va rompiendo. Hay que darle detrás, justo detrás. Este es más un jefe un poco puzzle, ¿vale? No es tanto de combate como la bruja. ¿Qué? Vale. ¿Veis? Le hemos dado bien ahí. Vale.
cuidado. Aquí le damos todo lo que podemos. Vale, y ahora aquí, cuidado, porque este ahora hay una manera de poder hacer bien el tema, ¿vale? Se levantará la plataforma. Y cuando abre la boca, si le tiramos un ataque de estos, peta y le podemos dar muchos golpes. ¿Por qué es importante? Porque si no, empieza a mover, a cargarse todas las plataformas que puede. Y estás jodidísimo, ¿eh? Voy a darle otro golpe. Vale, ahora hemos de ir intentando que no se cargue las del medio, ¿vale? Y ahora hará lo mismo otra vez de antes, ¿vale? Vale. ¡Pum! ¿Veis? Le damos ahí. Lo estuneamos un poco. Me voy a caer, ¿eh? Me voy a caer. Es que no lo he hecho del todo bien. Vale, pero lo hemos dado bastante, ¿eh? Vale, y ahora, cuidado, ¿eh? No quiero que me se cargue las del medio, tío. Pero igualmente estoy jodido porque me he hecho que rompa esta de ahí del medio justo. Ahí. ¿Quién le ha dado, eh? Vale, aquí le damos, eh. Me caigo al agua, tío. Es que es una putada, eh. Bueno, me estoy quedando sin... No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Verdad? Voy a matar, tío. Es que no puedo hacer nada, solo caerme al agua. Ya, no tengo vida, ¿eh? He muerto porque me he quedado sin cuadros. Pero esta es la manera de írtelo cargando. Intentar acertar, he de intentar que lo del medio me deje paso. Porque ahora me va a fastidiar, tío. Súper injusto, tío. Súper injusto, ¿eh? Voy a poner aquí, ¿eh? A ver si tengo suerte y le doy. Vale, hemos dado, ¿eh? Me voy a quedar sin. Sin de esto, tío. Me cago en todo. Agua, estoy muerto. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, se me mata. Me quedo sin vida, tío. Tengo que hacer bien la estrategia. A ver, va, ahora no lo hagamos mal. Vemos que haga lo que... Bien. Ya me ha dado. No, tío, no, tío, no. Tía, no. Bol. Hostia. No, no aprendo, eh. No hay manera, tío. No hay manera. Increíble, increíble. Va, vamos allá. Venga, a darle. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo bien ahora. Solo gastamos estas. Bien. Me acerco aquí. Es que si se hace con estrategia se puede hacer bien, ¿eh? Vale, vamos a hacer lo mismo.
Bien. Vale. Quedamos ahí. Vale. Otra vez se lo ha comido. Bien. Vale. Bien, cuidado, ¿eh? Vale. Vale, muerto, bien. Lo hemos conseguido. Había que seguir la estrategia de que no los paneles no estuvieran muy muy dispersos, intentarlo hacer lo más rectos posible, lo más seguidos, y así se podía. Vale, pues tenemos uno más, un alma de gigante más. La del rey rana. Estamos aquí reunidos para llorar la muerte del rey rana. Líder audaz e intrépido, sufrió persecución por su mero deseo de tener todo cuando en el bosque hay bajo su dominio, y alguna que otra bajo su pandero. Su reinado ha acabado y su ausencia se sentirá en todo el pantano. Inclinad la cabeza en su memoria, presentad vuestros últimos respetos. Su tiempo en este mundo ha terminado. Pues ahí está. Feneció el amigo. Vamos a ver aquí qué había. Aquí hay algo. Coleccionable. Se ha encontrado una punta de flecha gigante. No me gustaría ser el blanco de una de estas. Vale. Ya hablamos con él. Habrá quienes se alegren de que el rey haya muerto, pero una vida es una vida y en la muerte nos unimos todos. Vale, pues mensaje. Y ya podemos salir de esta zona pantanosa. Volvemos a nuestras oficinas. Genial. Vale. ¿Cómo tenemos? Mira, ya podemos subir otra vez al personaje. Vale. Sí, sí que quiero, amigo. Vamos a destreza, una más. Pues allá estamos. Genial. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si en la zona del jardín hay alguna cosita de la bruja, ahora que tenemos este poder de las bombas, para coger alguna almita más. Lo resumiré rápido. Y ya está. Vamos allá. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Vale, pues sí, hasta ahora sí, tenemos estas dos almas más, 100 almas más. En total, pues mira, 307. Y ahora sí, en el próximo episodio vamos a por la nueva zona y por la nueva alma de gigante. A por ello vamos. Así que nos vemos en el próximo episodio y adiós.